Miércoles a las 11:30 de la noche, fútbol picante tras los juegos de ida de las semifinales. Todo por ESPN2. Estos sí son datos que causan impacto, ¿eh? 60% de asistencia en los estadios. En cuartos de final, el promedio fue de 28.200 espectadores por juego. Que no se llenara este es increíble, el estadio del Monterrey. Sí. El partido de Liguilla no se llenó. Era impensable antes. Y el Azteca menos. No sé si entraron 30, 32, en un estadio al que le caben 51.000 aficionados. Fíjate, 30.000 aficionados menos que el semestre pasado. Yo no sé si la gente esté gastada, la gente ya encontró otro tipo de entretenimiento, o ya vio la Champions, lamentablemente, o no le gustan los equipos, o ya se cansó de gastar dinero viendo al fútbol. Yo creo que es un poco de todo, José Ramón. Todo. Y además hay que añadirle que no se han preocupado ni se han ocupado los directivos en el fútbol mexicano por hacer una experiencia cada visita a un estadio. Aquí les basta con que el aficionado vaya, vea 90 minutos de fútbol, sea bueno, malo, regular el partido y hasta luego. O sea, no le dan un extra. No le dan un extra, no es una experiencia ir a un estadio de fútbol. Sí, espectáculos alternos, ¿no? Como hacen en otras ligas, en otros... Medio tiempo hacer algo, ¿no? Han mejorado en algunos estadios, ¿eh? ¿En cuáles, David? ¿En cuáles? Mejorado, sí. ¿Cuáles, David? Sí, han mejorado. Ahora, José Ramón... ¿Cuáles? Pero ¿cuáles? Creo que en Monterrey, en Guadalajara, han hecho un esfuerzo con los estadios nuevos. Los Roberto estadios de dice Chivas, que Monterrey ayer no tenía lleno el estadio. Hay una experiencia diferente. Ahora... No tenía lleno el estadio Monterrey. Pero ¿cuál es la experiencia diferente, David? Ahora, José Ramón, yo sí creo que a diferencia de otras... No, bueno, una diferencia diferente es que los baños estén limpios. Antes no estaban limpios, hoy los baños están limpios. Sí, pero hoy hay lugares donde puedes consumir, tienes seguridad, tienes buenos accesos, estacionamiento. No paga por baños limpios, no teníamos necesita eso. El fútbol mexicano un espectáculo adicional, algo extra que le llame la atención. El fútbol americano te pone la NFL Experience, por ejemplo. José Ramón, son muchas el además, problema hay, principal... Hay temor, hay cierto temor. El problema principal, con todo respeto... El problema principal, no sé si lo saben ustedes, lo sabe el señor Bonilla o no lo sepa nadie, o nadie lo quiere ver, es que la gente de hoy compara lo que ve a las 2 de la tarde en la comida con el fútbol de Europa, que es otro juego, y dice, bueno, ¿qué voy a ver en la noche? ¿Qué voy a ver en la noche? Si no tienen el nivel futbolístico, no tienen la calidad, no tienen el ritmo, cada día tenemos más aficionados, ya no hay aficionados de barrio. Ya no le van a Chivas, o le van a Cruz Azul, o le van a Rayados o a Tigres porque son del barrio, o porque se identifican con ello. Hay cada día más aficionados al Tottenham, al Liverpool, al los Madrid, niños, al Barcelona, los niños, a esos equipos. Los niños. Vivimos una época diferente. Yo estoy y de acuerdo contigo, tiene David. Que pararse para eso. Porque más tarde espera un espectáculo ya en la liguilla, que en otras liguillas se ha dado. Y díganme si Rayados, Tigres, el América, el Cruz Azul, quitemos un poquito a León, todos los demás, Necaxa, Pachuca, dieron no, espectáculo. Nada. Por eso preguntaba yo el otro día en el Twitter, avísenme cuándo empieza la liguilla, ¿eh? Yo no he visto hasta ahorita ningún partido realmente de liguilla y por ahí tendrían que empezar a ofrecer el espectáculo que la gente está esperando en la cancha. Bueno, señor Bonilla, avísele al señor Pietra cuándo empieza la liguilla porque no tiene los datos. ¿Ya empezó? Avísele que ya empezó. O va a empezar apenas el que no ha empezado muy bien, pero pues ya empezó. Y además los dos lo pusieron miércoles y sábado. Pero José Ramón, Tigres y Rayados pasaron... Tigres y Rayados pasaron a semifinales amparados por el reglamento, con dos plantillas millonarias, dos grandes entrenadores pidiendo la hora contra Necaxa y contra Pachuca. Y el América ayer ofreció una versión vergonzosa cuando es un América pues que en liguilla suele arrojarlo todo, ir al frente, ser espectacular, goleador. Pues ahí está, la gente responde al nivel del espectáculo. Estoy de acuerdo contigo. Nada más. Estoy de acuerdo contigo. Responde al nivel del espectáculo. Por eso decía Mauricio May que necesitan algo extra. Que la gente requiere que a lo mejor en el medio tiempo le den un espectáculo, un cantante. Ah, bueno. Algo que llame si la atención. Más en la cancha. El Cine Solé. En la cancha. A ver, a la mitad, David, a ver si va la gente. Efectivamente. acabas de decir algo que hay que imitar y copiar a otras ligas. Cristian Castro, la a la Liga mitad del tiempo, Española. Si a ver, David, si me dejas comentar. La Liga Española. Sí, en algún momento llevaron Javier, equipo cantante. Javier Tebas. Sí, perdóname. Es el de la Liga. Sí. Y en la Liga de España la está promocionando constantemente para venderla en el mundo. Aquí en México no se imita ni se copia.
Yo comenté una vez aquí, José Ramón, si te acuerdas, que habría que contratar a Javier Tebas para traerlo para acá. ¿Por qué? Porque surgen ideas, surgen promociones, se vende el producto, se vende al extranjero, se adquiere dinero. Hay shows previos a los partidos en los propios estadios. Hay embajadores del Real Madrid, que los jugadores, exjugadores del Real Madrid, cada vez que hay un partido de Champions, jueguen donde jueguen, siempre hay, previo a los partidos, hay interlocución con la gente, charlan, toman fotos, autógrafos, hay partidos entre los veteranos, una cantidad de promociones. Pero en México, de selección en Estados Unidos. Pero en México no haya alguien que se le ocurra eso, hay que traerlos de afuera para dar esas ideas. Es que eso es triste, que no aprendan allá y que no sepan, oye, ¿qué están haciendo? Pues eso, están invitando a exjugadores. ¿Para qué? Para que hagan diálogo. Con todo respeto, Hugo. Mira, Hugo. Que con todo respeto, ya viene el fregadazo. Hace cuatro semanas tuve oportunidad de estar en el Camp Nou para ver un partido entre Barcelona y Atlético de Madrid. Y la experiencia de la que habla el señor Inmay, la experiencia era ver a Messi. La experiencia era ver a Suárez. La experiencia era ver al Barcelona, que todavía no se caía. La experiencia era ver a Griezmann. La experiencia era ver al portero del Atlético de Madrid, Oblak, en un nivel fantástico. Sí. Yo no vi ningún otro espectáculo más que ese. Sí, señor Faitelson, ni antes, pero ni a la mitad, ni al final no del partido. Tenemos ahí en hubo esta espectáculo liga. En 90 claro. minutos. Y David, ¿sabes de dónde sale ese dinero? Como lo he comentado ya en muchas ocasiones, entonces, de la cantidad de dinero que adquiere la liga por la transmisión de los partidos. Y esos miles de millones de euros decir, es para comprar a los mejores futbolistas del mundo. Quiero decir algo. Aquí no hay esos ingresos y no se reparten en los equipos. Se queda nada más para unos. El fútbol español vuelve a tomar el control de Europa, como lo tenía. La televisión o los que están promoviendo la venta del producto del fútbol español en conjunto están cerca de los 1.500 millones de euros. Fíjate las cantidades. Para repartir en pirámide, todo, hacia abajo. Incluyendo el fútbol femenil. Incluyendo el fútbol femenil, que metió 26.000 espectadores en un partido. No, Tigres Monterrey. Bueno. Femenil mete 50. Sí. Que es la final, ¿no? Mundial, sí. Cada vez quiere venir menos a la selección, algo pasa.